voy a presentar a Verónica Gago, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente en el IDAES y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es autora del libro La Razón Neoliberal, Economías Barrocas y Pragmática Popular, Quintanón 2014. Colabora con diversos medios periodísticos. Había traído un pedacito del tráiler de la película de Julián D'Angelillo, Hacerme feriante, pero quizás lo dejamos para después. Conversamos primero y lo vemos. Bueno, muchas gracias a Leticia. No nos conocíamos personalmente, pero sí por amigos y amigas en común. Y yo al principio fui un poco esquiva a la... Porque dije, ¿qué voy a poder decir yo para un ámbito de artistas? Pero bueno, lo que yo traje para compartir es un... o para comentar, es un texto que escribí para una revista de filosofía que estaba interesada en pensar cuestiones de economía popular. Y me pareció que era relevante, que podía funcionar para hoy, porque, bueno, cosas que también estamos trabajando con Alexandre y otros compañeros y compañeras, estamos tratando de pensar, de mapear y de interactuar y de articular y de hacer varias cosas con esto que es un espacio hiper heterogéneo que se llama Economías Populares, que tiene para mí la posibilidad o la potencialidad o la potencia de hacernos repensar una cantidad de cosas, una cantidad de categorías, y lo que yo traje hoy son como hipótesis para charlar y para compartir de qué significa eso que es Economías Populares. Y en relación a lo que venía escuchando en las charlas que estuve, no pude estar a la mañana, tratar de pensar qué tipo de traducción salvaje podemos hacer con el tema de la cuestión del arte, ¿no? Solamente lo que diría es como metodológicamente es que en la medida en que se puede pensar que las economías populares son un lugar de experimentación social, política y económica muy fuerte, no me parece totalmente descabellado pensar que hay una comunicación posible con la cuestión del arte y con las economías del arte, y sobre todo me parece que valdría mucho la pena intentar como esa especie de conexión o de ensamblaje o de traducción. Hay un punto que, si en algún momento voy rápido o hay algo que esté bueno conversar o preguntar, me van diciendo. Hay un punto que me parece fundamental para pensar o para hacernos una imagen común de ese paisaje que se llama economías populares, y que es algo que venimos también como trabajando mucho con distintos espacios, que es, bueno, en general las economías populares se suelen pensar bajo figuras de economías de la crisis, economías intermitentes, economías de transición, es decir, de alguna manera como economías muy pasajeras. Y la verdad es que lo que se ve en Argentina, pero al mismo tiempo, esto es una cuestión que no es solo argentina, que es latinoamericana y que podríamos decir de muchos lugares del mundo, a algunos les gusta llamar el sur global, a otros les gusta llamar la reinvención del tercer mundo, es decir, una cantidad de espacios en los que se está pensando esta manera de discutir el trabajo, la política, la producción de valor, la explotación, es decir, todas las categorías que de alguna manera hoy se fueron evocando. Y el punto que les decía es que me parece que las economías populares lo que hacen es sistematizar un paisaje que es discontinuo y polimórfico, en el sentido de que adopta todo el tiempo formas nuevas, y que hace de la discontinuidad una forma temporal de existencia. Entonces, ahí me gustaría como tratar de pensar esta idea de sistematizar ese paisaje. Es decir, no es un paisaje temporario, no es un paisaje que emerge solamente en los momentos de crisis o en los lugares que se suelen asociar bajo todos los clichés posibles a la pobreza solamente, sino que hay un tipo de producción de valor que es lo que está puesto, me parece, en discusión y que es de alguna manera lo que nos permite pensar el trabajo cuando ya no pensamos el trabajo bajo esa, digamos, construcción espacial tan clásica que es la fábrica. O sea que la pregunta sería, ¿cómo se produce valor por fuera o más allá de la fábrica, ¿no? Y en todo caso, la pregunta más política es, ¿cuál es el tipo de antagonismo de conflicto social? ¿Cómo se organiza ese antagonismo conflicto social cuando descentramos la figura de la fábrica y la subjetividad obrera asociada a la fábrica,
que clásicamente estructuraba la cuestión obrera, ¿no? Entonces, a partir de, como de esta presentación muy general y de una idea que podemos también retomar de Marx, que dice, bueno, en el mundo están quienes para relacionarse consigo mismos y con el mundo dependen de su fuerza de trabajo, ¿no? Es una categoría de trabajadores que podríamos poner a discusión con todo lo que se venía diciendo del arte. Bueno, hay quienes dependemos para relacionarnos con nosotros y con el mundo de nuestra fuerza de trabajo. Eso se pueden llamar, nos podemos llamar trabajadores. ¿Qué condiciones y qué determinaciones histórico-concretas se da esa relación en las que nos relacionamos con nosotros y con el mundo a partir de nuestra fuerza de trabajo? Es la pregunta que se abre. Y para mí, la cuestión de las economías populares nos permite hacer desde un lugar situado, muy contemporáneo, muy concreto, esa misma pregunta. La primera cuestión que pondría a discutir y que me parece fundamental también en términos de coyuntura es subrayar la genealogía política que tienen las economías populares. No sé si están al tanto, pero hay una de las discusiones actuales, la que Alex, no sé si está todavía por acá, pero también ha intervenido, es la sindicalización, ¿no? El intento de fundar una central sindical de estas economías populares, ¿no? Y hay toda una discusión si se puede traspolar, podríamos decir, el universo de las herramientas gremiales sindicales, con la historia además específica que tiene la Argentina, a este mundo heterogéneo de las economías populares. En ese marco de la discusión, me parece, y en otros que voy a ir desarrollando, me parece fundamental marcar los puntos, la genealogía política de las economías populares. Con genealogía política lo que quiero decir es tratar de pensar cuáles son los elementos, los conectores, las historias y las trayectorias que trazan puntos en común entre lo que fueron los movimientos sociales y especialmente los movimientos sociales en la crisis del 2001 y en lo que podemos evocar como ciertos momentos de tipo insurreccional, en un sentido no clásico, pero que me gustaría discutir también, y cómo, digamos, de alguna manera persisten o no, o están en crisis, o intentan ser permanentemente disciplinados los elementos que provienen del momento insurreccional en las economías populares. Los elementos a los que me refiero tienen que ver con una discusión sobre cómo se pauta la relación de obediencia en el trabajo, qué significa, cómo se codifica la recepción del dinero del Estado por parte de los movimientos sociales, es decir, qué se retribuye cuando el Estado está dando un plan social. ¿Quién organiza el sentido y el significado político de qué es lo que ese dinero está retribuyendo y, por lo tanto, qué organiza o desorganiza la relación de obediencia con el Estado? Ese me parece es un punto fundamental y es un punto importante para trazar este vínculo genealógico entre movimiento social y economía popular. Y el punto es también tratar de ver cuáles fueron las cosas que cambiaron y que a la vez persisten y marcan todo el tiempo continuidades y discontinuidades entre el momento de la crisis y el momento de la llamada recomposición económica. O sea que ese es un punto que además me parece que desarma rápidamente todas las narrativas más estereotipadas y más mediáticas del asistencialismo, la cooptación, es decir, son para mí los lenguajes bajos con los que cada tanto se quiere hablar de la economía popular o de los movimientos sociales. El otro punto que, por el cual me parece importante hacer esa genealogía tiene que ver con que varios de estos elementos que provienen del movimiento social son iniciativas o dinámicas que pudieron poner en discusión la cuestión del racismo, de la jerarquía, las cuestiones clasistas e incluso sexistas, ¿no? Es decir, los movimientos sociales abren los umbrales de percepción y de tolerancia sobre esas cuestiones y lo hacen de una manera, digamos, que tiene que ver con cómo eso se disputa en los barrios populares, ¿no? Es decir, no es una descripción puramente teórica o abstracta, es decir, cómo esas relaciones funcionan, organizan política, dan sentido, por lo tanto permiten discutir lo que podríamos llamar la apropiación de la riqueza social. Y el punto es que me parece que lo que se elabora de alguna manera en las economías populares tiene que ver con algo que en ciertas discusiones se llaman los elementos comunitario-populares, ¿no? Es decir, cuál es el horizonte de transformación y cuál es el horizonte, lo que se está pensando
la discusión de lo común, ¿no? De la cooperación social, cuando la corremos de las narrativas más clásicas de una especie de socialismo que mira hacia el Estado, ¿no? Entonces, ¿en qué consistiría ahí un horizonte popular comunitario si no es una reivindicación, digamos, de una comunidad pura, originaria, sino qué significa justamente pensar ahí lo común y la cooperación social imbricada o arraigada en estas economías bien heterogéneas como son las economías populares? El otro punto que me parece importante es que poner el énfasis en esta genealogía política lo que hace es, a veces, muy común en las ciencias sociales, tener una especie de ansiedad clasificatoria, ¿no? Es decir, bueno, se empieza a hablar de economía popular, se tematiza y se dice, bueno, a ver, ¿qué sectores son? ¿Cuántos son? Es decir, todo el tiempo la cuestión pareciera pasar por producir identidad, ¿sí? Y justamente si hay algo que tiene la cuestión de las economías populares es que no es tan fácilmente clasificable en sectores, actividades. Es un tipo de economía que todo el tiempo está poniendo en riesgo, en tensión, esas fronteras de la clasificación. ¿Sí? Que son itinerantes, que son móviles, pero que es justamente esa posibilidad de poner en crisis las fronteras, las clasificaciones nítidas, claras y distintas, lo que explica mucho de lo que es nuestro mundo del trabajo y de la vida social en general. Y el último punto de esta genealogía tiene que ver con la importancia de la composición migrante de las economías populares, ¿no? Que en general a veces bajo las narrativas de lo nacional popular quedan un poco olvidadas. Y en este momento de coyuntura donde tenemos por primera vez un centro de detención migrante, bueno, es fundamental y además es fundamental reconocerle esta genealogía política, ¿sí? No se puede entender el tipo de saber social con la crisis del 2001 que dio lugar a una cantidad de iniciativas, de proyectos, la moneda Venus de la que hablábamos recién, no se entiende sin la experiencia de masas del trueque, ¿no? Es decir, lo que significó ir a los nodos, por ejemplo, el Triángulo de Bernal en Quilmes y las discusiones que había permanentemente sobre cuánto valía un corte de pelo y en qué sentido eso se podía intercambiar con otros servicios, ¿no? Eran, bueno, la especulación sobre la moneda del trueque, etc. Es decir, no se entienden muchos, me parece, de esos proyectos artísticos si no se conectan, y acá haría la traducción salvaje, con esta genealogía política, ¿no? Que me parece siempre quedamos obligados a hacer para entender algún momento de coyuntura y sobre todo algún fenómeno social, ¿no? Y me parece lo mismo para los fenómenos artísticos. Ustedes después me dirán si se puede sostener eso o no. El segundo punto que me parece importante, o la segunda hipótesis, sería afirmar que hay un tipo de antagonismo en las economías populares. Que estas economías populares no pertenecen ni al atraso ni al anacronismo, que también es otra manera de cómo se las suele ver, ¿no? Como economías de subsistencia, economías marginales, periféricas. Cuando al principio hablaba de que estas economías sistematizan un paisaje que llegó para quedarse, justamente lo que hacía era tratar de construir esta idea de que son economías del atraso, economías de la marginalidad o de alguna manera anacrónicas. Más bien a mí lo que me parece interesante de pensar es cómo estas economías no se fueron después del momento de la crisis, sino que más bien proliferaron después de la crisis y son fundamentales para entender lo que en Argentina se llaman los años de crecimiento económico. Es decir, hay un tipo, ¿no?, de vinculación entre estas economías, que por lo tanto ya no pueden decirse simplemente como economías marginales, y el tipo de política neodesarrollista de algunos gobiernos de la región, ¿no? Hay justamente ese cruce entre política neodesarrollista y economía popular es fundamental para entender el tipo de cualidad, incluso de discusión que se dio como desarrollo o neodesarrollo. Ahí el punto que me parece también importante de señalar o de tratar de leer estas economías a la luz de la pregunta de ¿cuándo se produce novedad histórica? ¿No? ¿Frente a qué fenómeno podríamos decir que se está produciendo novedad histórica? Y ahí me parece que la pregunta que nos sirve como criterio, un poco también como horizonte, es, bueno, ¿cuándo se logra alterar de alguna manera las relaciones de dominación y de explotación
y hay ciertas experiencias que formulan, en términos prácticos, lo que podríamos llamar horizontes de percepción que se pueden formular como hipótesis y que dan lugar a nuevas formas de producción de decisión política. Es decir, hay una cuestión de cómo se reapropia la riqueza social y cómo esa capacidad de reapropiación de riqueza social está inherentemente imbricada a producción de formas de decisión política. ¿Sí? Es decir, ahí hay una cuestión que, en que economía y política es inescindible, ¿no? Y ahí me parece que hay toda una discusión para dar, que no sé si la podemos abrir, pero por lo menos la enuncio, de los modos bastante precarios en que en los últimos años se dio este fenómeno que llamamos de inclusión social. ¿Sí? Entonces, ahí me parece que la inclusión social hay que poder pensarla de nuevo recurriendo a esta especie de genealogía. Es decir, ¿cuál es la voluntad de la revuelta? ¿No? Como dicen algunos compañeros en Bolivia, de la revuelta plebeya que obligó a ciertas políticas sociales y que obligó, en, por lo menos en América Latina, o en ciertos países de América Latina, a que los gobiernos llamados progresistas inscriban o estén obligados a cruzar las exigencias de esta revuelta plebeya, podríamos decir, una agenda antineoliberal que surge de abajo, con ciertas categorías de la economía política. Y ese tipo de cruce es interesante para mirar, analizar de manera no lineal, no unilateral, lo que podemos llamar como dispositivos de inclusión social. Y en particular, me parece que este análisis es importante para pensar los planes sociales, ¿sí? Cómo han ido cambiando, tanto en su lenguaje de la crisis respecto de los años siguientes, de un momento en el que se hablaba de unos subsidios, ¿no? Como era el plan Jefas y Jefas, ¿no? Que es el primer plan masivo en el momento del 2002, es decir, en el momento de crisis política. Cómo esos planes que se presentaban como temporarios, es decir, como un momento hasta que vuelva el empleo, pasan a ser luego conocidos como Argentina Trabaja, por ejemplo, ¿no? Que es ya el reconocimiento de formas de trabajo que llegaron para quedarse y que son formas de trabajo que se inventan en los movimientos sociales, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de reconocimiento hace el Estado? ¿Cómo opera ahí el lenguaje de reconocimiento del Estado y, por lo tanto, cómo se codifica la relación de dinero entre organizaciones sociales y Estado? Ahí hay toda una discusión muy amplia y de teoría política, ¿no? De qué significa la reaparición, como dicen algunos, del Estado, sobre todo a partir de los subsidios, y si esa reaparición del Estado es una especie de voluntad estatal que emerge contra el mercado, como se decía antes, entonces reponemos el binarismo Estado versus mercado, o si hay una forma en que el Estado justamente logra llegar a los territorios porque queda obligado a una nueva relación con los movimientos sociales, ¿no? Que a su vez es otra línea que habría que ir pensando en toda su complejidad temporal, ¿no? Los movimientos sociales no son siempre los mismos, no son estables, van cambiando, van negociando, pero ahí me parece que eso exige un léxico, un vocabulario que es completamente distinto a la idea de cooptación, ¿no? Que siempre infantiliza a los movimientos sociales, los deja en una posición pasiva y me parece explica muy poco de la racionalidad estratégica de los propios movimientos. Ahí me parece que esta cuestión del antagonismo en las economías populares por lo menos nos da tres puntos que pensar. ¿Hasta qué o hasta dónde podríamos decir que esta proliferación de economías populares, teniendo en cuenta esta genealogía de los elementos políticos que vienen del momento de la crisis, de alguna manera podrían pensarse como una estabilización o como una duración de los movimientos sociales? Es decir, si habría una especie de umbral de pasaje entre movimiento social y economía popular. Y ahí nos pone la cuestión fundamental, que es la duración, ¿no? Siempre se dice, el problema de la duración es que los movimientos sociales no pueden estar de revuelta permanente, ¿no? Hay ciclos de alza y ciclos de baja. ¿Vos una pregunta? Sí. No termino de entender cuando decís economía popular, si te referís como a una especie de mercado más informal que coexiste con un mercado más formal, uh-huh. o qué tipo de intercambios te referís cuando decís economía popular.
Sí, la economía popular hoy es justamente ese mapa completamente indefinido. Por eso he hablado de una especie de ansiedad, ¿no?, sociológica, a veces, o incluso política, decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los protagonistas de la economía popular? Si tendríamos que salir a sindicalizarlos. Bueno, son los cartoneros, son la gente que está en las fábricas recuperadas, son la gente que hace autogestión y emprendimientos, son la gente que hace ferias populares, son los comerciantes de la salada. Es decir, empieza a aparecer una especie de mapa que prolifera y todo el tiempo, bueno, ¿por qué se llama eso popular y no informal? ¿Por qué se llama esa economía popular y no economía social y solidaria? Es decir, es un mapa que está muy en movimiento y que, si lo empezás a trazar, lo que ves son todas las líneas de conflicto y de tensión, de lucha y de reconocimiento y a la vez lucha política y conceptualización y de también caracterización de quiénes son los actores, ¿no? Claro. La cuestión ahí me parece interesante es cómo en esas economías se intersectan recursos estatales con recursos no estatales, economías formales con economías informales, economías que todo el tiempo están poniendo en discusión la frontera entre lo legal y lo ilegal, y el modo de articulación de toda esa heterogeneidad. Ahí es un punto clave que después claro, me gustaría volver, ¿no? Pero es obvio cómo es que entra el plan social, por ejemplo, en relación a esas economías. Bueno, hay muchas de estas economías que organizan emprendimientos o autogestión a partir de planes sociales. Pero los planes sociales a la vez no es el único ingreso de estas economías. Claro. En general, hoy además nadie vive de un plan social. Es decir, estás obligado a recolectar ingresos, ¿no? Entonces se intersectan ingresos de todo tipo. Es decir, esto que en general se suele pensar para el trabajador intermitente o el precariado, ese tipo de categorías, digamos, que en la discusión sobre el postfordismo vienen a pensar, por ejemplo, al movimiento de los intermitentes, de los trabajadores del espectáculo en Europa, si los pensamos en términos de economía popular, lo que te muestra es un dinamismo de otro tipo, pero a la vez la misma necesidad de lidiar con esa intermitencia permanente, con esa variedad de ingresos, pero sobre todo ese trabajo extra de articulación de temporalidades, de tareas y de formas de conseguir ingresos, ¿no? Ese es un trabajo político de articulación. Digamos, por eso ahí el papel de los movimientos sociales es tan fundamental. Ahí el segundo punto, además de esta cuestión de la duración, que me parece que las economías ponen en evidencia, es la cuestión reproductiva, ¿no? El trabajo doméstico reproductivo, toda esta discusión histórica del feminismo. Me parece que la crisis del 2001, tanto las categorías con las que en general se piensa la calle y el hogar, empiezan a confluir para pensar la economía en términos generales, ¿no? Estalla esa distinción entre privado público, doméstico, externo a lo doméstico, es decir, empieza a reacomodarse toda esa espacialidad que hasta la crisis, podríamos de alguna manera decir, intentaba permanecer estabilizada o estable. Y el tercer punto es cómo el momento de la crisis, es decir, un supuesto momento catastrófico, de infierno, todas esas maneras tremendas con que a veces se lo narra, algunos territorios consiguieron autonomía de hecho, autonomía de facto, y tuvieron la capacidad de negociar con el Estado, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay muchos elementos como de una teoría política interesante. Por un lado, de cómo pensar la autonomía sin pensar en términos de un purismo, es decir, es autónomo aquel que no se relaciona con el Estado. A mí me parece que la relación que se puede determinar desde una fuerza, el movimiento social, por ejemplo, obligó al Estado a ciertas cuestiones que, me parece, nos da muchos elementos para pensar qué significa tener autonomía y, por lo tanto, cómo esa autonomía se expresa en capacidad de negociación y no de negación con el Estado. Ese es un punto que me parece que también se puede pensar por un montón de otras discusiones, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que determina la relación? Me preguntaría, de alguna manera, más productivamente, que tengo o no tengo relación con el Estado, ¿no? Que me parece una pregunta un poco más ingenua, de alguna manera, ¿no? Y que te obliga todo el tiempo a estar midiendo quién es más puro que otro, ¿no? Me parece que los movimientos ahí abrieron el espacio y las imágenes de un tipo de, a mí me gusta llamarle promiscuidad política, pero en el buen sentido de, bueno, acá es un plano de relaciones de fuerza, ¿no? Y esas relaciones se determinan, no están los puros, no están los... Sí,
impuros. El caso de los cartoneros en la ciudad de Buenos Aires es especialmente ilustrativo, en el sentido de que terminaron haciéndose cargo de una tarea que el Estado no hizo y que sigue siendo para ellos aún hoy, por más que está muy, muy sistematizado, un trabajo precario, en el sentido de que lo que reciben es, me imagino que es desparejo de acuerdo a lo que recolectan cada día. Y sin embargo tienen una función urbana importantísima, ¿no? Y eso apareció en el 2002. Totalmente. Sí, en el 2002, ¿no? Totalmente. Es un caso bastante fuerte de una negociación en la que todos ganaron a medias, digamos, pero de manera temporal, a veces mejor, a veces empeora, no sé ahora cuál es la situación. Siguen siendo una presencia muy importante en la ciudad, en un trabajo que se hace todas las noches de semana. Sin embargo, el Estado nunca quiso hacerse cargo de pagar un salario, por ejemplo, por ese trabajo. Naturalizó que además era una tarea que las personas podían hacer por su cuenta, ¿no? Y ahí también hay toda la discusión de cómo medir este tipo de explotación nueva en la que el Estado se hace cargo y no se hace cargo, reconoce y no reconoce, y a la vez en la producción de valor social. Exactamente. El tercer punto o hipótesis que traía tiene que ver con cómo en estas economías populares se puede ver cómo funciona la dupla deuda y consumo como una nueva forma de explotación. Me parece que un poco esto había salido o estaba insinuándose en la discusión. Justamente era un poco el tema que Leticia... bueno, que habíamos charlado, ¿no? La cuestión del consumo, de cómo pensar el consumo también de manera no unilateral. Es decir, en general, o se piensa el consumo como una manera de subordinación completa, es decir, bueno, al final lo único que todo el mundo quiere es poder consumir y eso ya nos... Con lo que todo el mundo puede. Exacto, nos coloca en una posición de subordinación. Y a la vez, me parece que hubo una discusión en América Latina en los últimos años bastante interesante y bastante problemática, de que el consumo, y lo que yo llamo inclusión por medio del consumo, apareció como una forma o como una discusión del horizonte democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que para mucha gente, y especialmente como forma de producción de legitimidad desde los estados, se dijo, bueno, trabajo, o sea, las fábricas no van a volver a abrir. Trabajo en términos de inclusión masiva por medio del empleo no va a haber, pero sí puede haber un tipo de inclusión por medio del consumo, es decir, todos podemos consumir. Por supuesto, eso no aplana para nada las jerarquías de consumo, qué se consume, cómo se consume, y sobre todo no aplana para nada cómo es la mediación financiera de ese consumo. Es decir, en las clases populares, y es lo que venimos estudiando con muchos compañeros, este acceso al consumo se da por medio de un endeudamiento que a la vez está sometido a tasas de interés que son completamente desiguales, porque son muchísimo más altas que las tasas de interés que rigen para otros sectores sociales. Entonces, hay un tipo de explotación financiera que tiene que ver con esos umbrales de tasa de interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la mayor cantidad de gente que está inscripta como beneficiaria de subsidios económicos de todo tipo, desde la UH hasta Argentina Trabaja, está endeudada. Nosotros tenemos que rastrear de qué manera está endeudada. Bueno, el Estado funciona como garantía de esa deuda. ¿Por qué? Porque la deuda se adquiere sabiendo o presentando el tipo de CBU con el que se cobra el plan social. Pero si hacemos la genealogía de eso, lo que tenemos que ver es cómo hay todo un proceso en los cuales los planes sociales llevan a un tipo de bancarización compulsiva, ¿no? Y esa bancarización compulsiva tiene procesos de individualización obligatoria. Es decir, antes los subsidios se cobraban, ¿no? Y eran gestionados colectivamente por organizaciones sociales. En el medio, digamos, entre la crisis y el momento de normalización económica, esos subsidios, ese dinero del Estado pasa a estar gestionado por los bancos, ¿no? Implica que cada quien cobra con su tarjeta a nombre personal. Y esas tarjetas son a la vez las que se vuelven la garantía de préstamos para deuda. ¿En qué se consumen esas deudas? En general, en bienes no durables. Es decir, eso implica un reconocimiento de hecho de que uno se endeuda para electrodomésticos, para ropa
o para contingencias, esto que se decía hoy de la, una enfermedad, un velorio, una fiesta. Y eso implica, por un lado, saber que uno no se va a endeudar para, por ejemplo, créditos de acceso a la vivienda. Eso está descartado, de hecho. Y además que esos deudos, esas deudas lo que hacen es individualizar, digamos, la respuesta frente a la contingencia, en general para salud, en general para, bueno, servicios que clásicamente se tenían asociados a una infraestructura pública, ¿no? Entonces ahora se individualiza ese acceso a ciertos servicios y se individualiza por medio del endeudamiento. Entonces ahí también hay un punto interesante para pensar, por un lado, el desplazamiento de desde dónde se provee o de dónde se accede, digamos, a ciertos servicios y por qué el acceso a esos servicios va a estar mediado financieramente y mediado bajo esta forma en particular que es el crédito al consumo. ¿Y qué tipo de tasa de interés tienen esos créditos al consumo cuando están dirigidos a los sectores populares, ¿no? Y entonces acá lo que me parece que es bien interesante y es un fenómeno bastante singular, hay un tipo de explotación, que es lo que le llamo recién explotación financiera, que ya no tiene como mediación al salario. Es decir, antes en las imágenes más clásicas, uno para acceder a un crédito necesitaba tener un recibo de sueldo, estar en blanco, es decir, estar inscripto salarialmente. Hoy hay un tipo de explotación financiera que no tiene la mediación del salario, ¿no? Y que toma, digamos, por sujeto de crédito a poblaciones que políticamente se les sigue llamando marginales o periféricas y a la vez son un centro de atención fundamental para la explotación financiera. Entonces eso nos abre toda una serie de cuestiones y de dilemas y de debates bastante importantes, por ejemplo, de cómo repensar esta cuestión de la explotación cuando el salario no es la mediación fundamental. Esto no significa que deje de haber salario, pero sí que deja de ser la mediación fundamental. ¿Y qué significa esta explotación en la que las, digamos, organizaciones que se llaman a sí mismas no financieras, pero que son financieras y que además son organizaciones, los propios bancos que se desdoblan, seguro habrán visto, efectivo ya, tarjeta naranja, es decir, hay una cantidad de esas instituciones que toman como sujeto de crédito a los sectores populares, ¿no? Hace poco estuvo Máxima Zorrilleta acá, hizo Ajá. esa declaración en la UCA que empezó con, en Argentina ser pobre es caro y propuso todo un plan para que la gente pueda acceder desde el celular a lo que antes hacía a través del cajero. O sea que es todavía mil veces más atomizado. Quiero decir, uno puede meterse en problemas desde su propio celular, ¿no? Te metes en, apretás mano un número y... Te metes en un crédito para comprarte un pantalón o pagar el almacén y quedás ahí. Me pareció tremendo eso. Uh-huh. No sé cómo lo leíste vos, qué tipo de señal te parece que fue eso. Bueno, es una cosa bastante impresionante porque en otros lugares de América Latina esta cuestión del microcrédito estuvo muy vinculada en los años 90 a la proliferación de ONGs, por ejemplo, ¿no? En Bolivia eso fue muy fuerte, ¿no? Y en Bolivia, además, por ejemplo, es donde se organizó el primer movimiento de mujeres endeudadas que salieron a protestar contra estos microcréditos y sobre todo organismos internacionales que organizan estos microcréditos y que tienen además todo este lenguaje del empoderamiento, la autogestión, es decir, todo un lenguaje que se presta permanentemente a confusiones, ¿no? De qué es lo que se está reconociendo como valor social. Y además hay toda una línea internacional especialmente dirigida a las mujeres, ¿no? Y así, el trabajo no reconocido, es decir, se empiezan a traficar, digamos, todos los lenguajes que podrían ser incluso del feminismo puestos para la valorización financiera. Me parece que en Argentina hay algo interesante que es que toda esta cuestión de los subsidios tiene un componente muy ligado a la lucha social y política, ¿no? Y entonces la cuestión de la captura financiera parece venir, como si dijésemos, en un momento después, ¿no? Y a la vez es bien complicado acá porque aparece en un momento en que, por un lado, es de gobiernos que están haciendo permanentemente un discurso sobre la inclusión social. Entonces hay un tipo de lenguaje que parecería o que en general se suele desacoplar y que vemos cómo en los hechos funciona acoplado, que es la inclusión social y la mediación financiera. Entonces Estado y finanzas o Estado y mercado, lo que vemos es cómo se van imbricando, ¿no? Y ensamblando de maneras bastante problemáticas, porque por un lado no podemos hacer
una especie de crítica moral al consumo, ¿no? Y sobre todo, me acuerdo que salían muchas asambleas en algunas organizaciones diciendo, ahora a la gente se le ocurre criticar el consumo cuando los que podemos consumir somos los más pobres. Hasta ahora a nadie se le ocurría hacer una crítica al consumo, ahora sí, ¿no? Entonces, eso lo que estaba diciendo de manera muy irónica y muy filosa es, ojo que hay una dimensión totalmente moral de crítica al consumo. Y a la vez, cómo no perder también un filo crítico del tipo de inclusión por el consumo que se da, que es decir, consumo de bienes no durables, consumos que lo que está haciendo es reemplazar servicios de infraestructura pública y consumos que están mediados por un tipo de explotación financiera muy fuerte, ¿no? Cómo poder poner al mismo tiempo todas esas dimensiones en juego. Y el debate que les decía, que se da en términos más políticos en América Latina y que es bien interesante, es si se puede decir que un horizonte realista, ¿no?, de democratización de la región tiene que ver justamente con una inclusión por el consumo y ya no una inclusión por el empleo. Es decir, de alguna manera, cuando se discutía la política del PT, cuando se discutía en Argentina el kirchnerismo, cuando se discutía en Bolivia el gobierno de Evo Morales, lo que se está diciendo es, bueno, esta inclusión por instrumentos o por dispositivos de consumo es un tipo de democratización. Y me parece que eso está todavía abierto como discusión y que además aparece de manera más dramática cuando se da este giro neoliberal conservador en la región. Porque lo que se está diciendo es, si justamente fueron esos procesos de consumo, esos que algunos llaman de modernización, otros llaman de inclusión, otros llaman de urbanización, por ejemplo en Bolivia, y de acceso a medios de comunicación que antes no estaban tan difundidos o tan disponibles, si ese tipo de inclusión por el consumo es el efecto o no, o la causa, cuyo efecto ahora son la derrota de estos gobiernos, ¿no? Me parece que hay ahí en la argumentación de los propios procesos políticos una ambigüedad, ¿no? Yo comento siempre una evaluación pública que hizo hace poco Álvaro García Linera en Bolivia, diciendo, nosotros produjimos un consumo, pero un consumo sin politización. Pero hasta hace un tiempo se decía que justamente esa forma de producción de consumo era una politización. El tema es que se cambia en el tipo de evaluación después de las derrotas electorales, ¿no? Y lo que se pregunta es, bueno, ¿qué tipo de sujetos populares produjimos? ¿Los que nos llevan a la derrota? Se preguntan los gobiernos progresistas, ¿no? Es la pregunta que está dando vueltas en el PT, que primero se jactaba de haber producido esa masificación de clase media, como decían. Es la discusión que se dio acá, ¿no? Es decir, de, bueno, unos índices de consumo muy grandes y qué pasa con la, entre comillas, fidelidad de esos sectores que fueron incluidos por medio de dispositivos vinculados al consumo respecto de la fidelidad política a los gobiernos llamados progresistas. Me parece que ahí hay un punto interesante de debate en términos de coyuntura. Allá alguien levanta la mano. Solo que acá es oscuro, entonces no se ve nada. Acá hay alguien, pero... Y pasa que también he escuchado... O sea, es una crítica común que le hacen a los gobiernos progresistas el no haber dejado el extractivismo, por ejemplo, como modo de producción, o no haber diversificado la economía, ¿no? En Perú hay esa lectura de los gobiernos progresistas. Nosotros no tuvimos un gobierno progresista, que haga el relato. Humala intentó ser algo, pero no le duró más de 6 meses. Y lo que se ve, digamos, los discursos que hay en Perú sobre la lectura que hay de los gobiernos progresistas es que fracasaron porque no cambiaron esa, digamos, la manera de producir y siempre fueron extractivistas, pero digamos, eso se cae si es que pensamos que todas las políticas sociales que desde Perú se miraban con buenos ojos, esa inclusión por el consumo no hubieran sido posibles sin la renta que se extraía de estas economías extractivistas, ¿no? O del extractivismo. Entonces me parecía también paradojal esa relación de la inclusión a través del consumo con la renta que se hace del extractivismo, ¿no? Y no simplemente quedarnos en el lugar moralista, por así decir, de criticar al gobierno progresista porque no cambiaron o no diversificaron la economía y siguieron atentando con los discursos que hay sobre esto, ¿no? Que siguieron atentando contra la tierra, no cambiaron, siguen siendo capitalistas, Estado y todo eso.
pero al inicio sí les gustaba que mira cómo consume la clase media. Entonces me parecía, no sé, muy cómodo criticar a los gobiernos progresistas por seguir siendo extractivistas. No sé qué, cómo ves el extractivismo. No, que es un punto fundamental en también pensar, para mí hay que pensar la articulación entre consumo y extractivismo, justamente, porque es algo que de alguna manera dio el tono a los últimos años en la región y me parece que había una explicación política que daban estos gobiernos progresistas que es, de alguna manera, la justificación de seguir con el paradigma neoextractivo tenía que ver con, bueno, podemos, como hay un Estado que es más fuerte, se puede apropiar de una renta extraordinaria e invertir esa renta extraordinaria en planes sociales. Me parece que lo que se puede agregar con esta dimensión de la explotación financiera es, pero ojo, que esa renta extraordinaria también termina alimentando el circuito de las finanzas. ¿Por qué? Porque es parte de este endeudamiento masivo con tasas de interés totalmente exorbitantes. Entonces, no están desvinculados los dos procesos, ¿no? Como si dijésemos, la parte mala del neoextractivismo se compensa con la parte buena de los planes sociales, para decirlo muy esquemáticamente, sino que hay que poder ver cómo las finanzas, y ese es el punto con el que, al que me gustaría llegar, logran articular los dos procesos, ¿no? De consumo, y a la vez cómo esto todo, digamos, no puede dejar de leerse en términos de lo que significa la complejidad de producción de legitimidad política, ¿no? En lo que fue en los años después de la crisis. Pero ahí el punto fundamental de crítica me parecería que es dejar de pensar como desconectado extractivismo y consumo, ¿no? Y pensar cómo las finanzas es el punto común. También otra argumentación que se hace de por qué las derrotas electorales, por qué ese ciclo duró un tiempo, tiene que ver con el boom de China y los commodities y cómo coincidieron, ¿no? Desde las críticas se habla como que también hay que reconocer que hubo un correlato entre no solo extractivismo, sino además como de repente unos precios exorbitantes de todos los commodities que se producían en la región y unos gobiernos que se encontraban con las arcas como muy en un buen momento, digamos, ¿no? Y que eso después baja y genera dificultades de sostener el Estado que se había construido. Bueno, es que ahí está la tensión propia del Estado, ¿no? Que por un lado no puede desvincularse sus exigencias de inscripción en el mercado global, y ahí la cuestión de China es fundamental, y por otro lado, ¿qué hace con la necesidad de producción de legitimidad política, ¿no? Y esta inclusión por medio del consumo, lo que me parece que es fundamental para entender también un tipo nuevo de producción de ciudadanía. Es decir, no es por medio, en general, la ecuación de la ciudadanía estaba asociada a los derechos del empleo, a los derechos del trabajador. Cuando después de la crisis del desempleo, la crisis del 2001, también de una asunción de tipo realista, de que esas, digamos, para decirlo así con esa imagen más brutal, de que esas fábricas no se iban a reabrir, es, bueno, ¿sobre qué base se produce ciudadanía si no es la del empleo asalariado, fordista, de inclusión masiva, ¿no? Y me parece que lo que decía antes, el reconocimiento que hay a las formas de empleo autogestivos, de territorios, de barrios, que empiezan a inventar formas de producción social y de reproducción de la vida, ¿no? Que empiezan a mezclar estas categorías que clásicamente tenían que ver con la calle, con el hogar, como formas nuevas de trabajo, ¿no? Y que empiezan a intersectar todas estas líneas de economía informal, popular, legal, ilegal, y hacer de eso una economía de masas. Es decir, no estamos hablando de nada. Pequeños grupos que viven de esto. Estamos hablando de territorios muy grandes, de miles de personas, ¿no? Y además, ahí me parece que la cuestión es justamente ver también cómo en esos territorios está todo el tiempo una tensión hacia este endeudamiento masivo y a la vez una posibilidad de desacato de esas deudas, ¿no? Me parece que todo el tiempo hay que poder ver como esa doble faz, ¿no? Porque bueno, hoy hay muchos análisis que hablan de una especie de moral de la deuda, ¿no? Que es decir, la deuda produce un tipo de subjetividad de obediencia, en la medida en que la deuda siempre es la compra de plusvalor a futuro, es decir, vos te estás obligando a futuro a trabajar de lo que sea para pagar tu deuda, lo que está negociando la deuda es una relación de obediencia. No importa de qué trabajes, lo que vas a hacer es tener que trabajar de cualquier cosa y aceptar cualquier trabajo porque ya estás endeudado. Entonces, por eso se habla que, sobre todo, la deuda es una producción de subjetividad de obediencia. Te dispone a trabajar de lo que sea y a futuro, ¿no? Te dispone, intenta proyectar esa relación de obediencia a futuro, estabilizar una relación de dominación a futuro.
Me parece que, sin embargo, por lo menos en Argentina, y por el tipo de experiencia que se tiene de la crisis, ¿no? Que siempre como una especie de virtualidad presente, ¿no? No es algo que lo tenemos atrás, sino que es un tipo de virtualidad que además son unos saberes específicos, son una forma de autogestión, son unas maneras de resolver cuestiones de la vida cotidiana que están siempre ahí y que empiezan a articular de manera muy heterogénea todas estas formas económicas diversas. Me parece que nunca puede dejarse de lado la posibilidad de pensar desacatos a la deuda, no pago, ¿no? Es decir, experiencias de salirse de esa moral de servidumbre de la deuda, como dice. Pueden funcionar solo si se articulan colectivamente. Exacto. Digamos, ¿no? Porque un deudor no es lo mismo que un grupo de deudores, ¿no? Un grupo de ciudadanos organizados para no pagar una deuda que sea injusta, como por ejemplo las deudas de educación en Estados Unidos, que se discutía mucho si podían empezar a dejar de pagarse, porque la gente queda 20 años endeudado por estudiar en el college, o sea, siquiera en la universidad. Exacto, ahí en Estados Unidos como el paradigma de la que siempre asociado a la deuda va un proceso de hiperindividualización, ¿no? Soy yo y mi deuda, y siempre parece muy complicado pensar en una dinámica de asociación o de colectivo, y a la vez son procesos de socialización de la deuda, es decir, socialización del riesgo. Ahora, me parece que justamente en las economías informal populares, por esta dimensión territorial, por esta genealogía política que las conecta con los movimientos sociales y por esta especie de manejo permanente de la precariedad, ¿no? Porque tenemos que pensar que todas estas formas de trabajo sobre las cuales se montan los mecanismos de endeudamiento tienen como base una desposesión generalizada, ¿sí? O sea, una expropiación de infraestructura pública, de posibilidades que hacen que estas economías informales, populares y legales proliferen como forma de vida. Exacto. Me pregunto, no sé si lo voy a articular bien, es delicado, me parece el término, pero si todo este proceso de generar endeudamiento y de incentivo del consumo como forma de democratización también tiene que ver, como por otro lado, con un vaciamiento y una transformación de lo que significa también la pobreza, ¿no? Que fue como hasta llegar al punto de que solo significa marginalidad, peligro, enfermedad, digamos, cuando la humildad o la austeridad o la pobreza también incluso pudo haber sido una opción, ¿no? Como una contracara de eso, se ha vaciado, digamos, cualquier valor que pudo haber tenido, digamos, como opción esa. Sí, por ejemplo, eso es interesante que una teórica feminista italiana, por ahí la conocen, Silvia Federici. ¿Ah, sí? Ah, perdón. Bueno, ella dice, bueno, en el endeudamiento de masas también hay que ver un rechazo práctico a la austeridad, al mandato de la austeridad, ¿no? Entonces, me parece que ahí, con esa frase, ella lo que hace es todo el tiempo poner en tensión, bueno, podemos ver por un lado los mecanismos de explotación financiera y al mismo tiempo hay que ver también, porque existe como virtualidad la posibilidad de desacato, que ese endeudamiento por fuera de la norma salarial también está mostrando un desacato a la supuesta medida de austeridad que se impone, ¿no? Es decir, no vas a consumir, vas a consumir lo mínimo, una reducción supuestamente a un mundo de las necesidades. Y eso, de nuevo, abre a todas unas discusiones morales muy, muy fuertes. No sé si se acuerdan en los saqueos del 2013, de diciembre de 2013, ¿qué se decía? Los pobres saquean LCDs, ¿no? Televisores. Es decir, los pobres saquean no por hambre, sino porque están mal acostumbrados al consumo. Es decir, todas esas imágenes de los changuitos, de la gente robándose electrodomésticos, desató como una especie de condena moral generalizada, ¿no? Diciendo, bueno, estos saqueos no tienen nada que ver con los saqueos de la pobreza del 2001. Entonces, me parece ahí que todo el tiempo esas, como esas categorías de la austeridad, la pobreza, hay que verlos como muy en concreto en las coyunturas, en situación, qué tipo de discursos están coagulando y qué tipo de relación de fuerzas se están mostrando, ¿no? Numéricamente es ínfimo, pero es gracioso cómo empiezan a aparecer movimientos, obviamente en clases sociales mucho más altas, como el friganismo, gente que se va a vivir al campo y a producir sus propias, la supermacultura, ¿no? Como un movimiento desde el plano inverso hacia la idea de austeridad como ecológica y como
la ecología urbana, el concepto muy urbano también de lo que es lo ecológico, ¿no? Uh-huh. Muy desde el centro hacia la dirección contraria. Que en eso también hay experiencias muy interesantes, ¿no? Es decir, sí, cómo todo el tiempo hay que estar, me parece, poniendo en situación también esas experiencias. Por un lado hay un discurso que también es ecológico-moralista desde un punto de vista. Digamos, a mí me parece que lo interesante es cómo intersectar una crítica a la explotación con esta dimensión del consumo. ¿Vos querías hablar o decir algo? ¿No? ¿Alguien allá? Yo te quería preguntar algo. Sí. Esta connotación a la realidad, esto que vos planteabas de desconocer la deuda, uh-huh, ¿qué papel puede jugar un dispositivo como la CETEPA? ¿Cómo qué, perdón? La CETEP es la Central de Trabajadores de la Economía Popular. Es, digamos, una especie de sindicalización, sí, que ahora hasta la reconoció, no tiene ningún valor, pero tuvieron el reconocimiento de la CGT. Sí. Insisto, no tiene ningún valor, pero por primera vez la CGT lo recibió. Bueno, ahí, por ejemplo, para mí, no sé, en el plano de la especulación política, si pudiesen implementarse formas de endeudamiento a tasa cero, por ejemplo, de endeudamiento, de préstamo a tasa cero, sería una manera concreta, por ejemplo, de reducir este diferencial de explotación financiera en los créditos. Claro, pues yo pensaba, uh-huh, digamos, con lo que vos hablabas, pensaba, sí, en realidad la gente, justamente, uh-huh, por esta conformación que vos describías tan bien, uh-huh, de los trabajadores, digamos, no puede llamar a un paro. Uh-huh. Digamos, es ridículo pensar que la CETEP va a llamar a un paro para lograr alguna cosa. Pero sí podría llamar, uh-huh, a que no se pare. Exactamente, exactamente, exactamente. Porque ahí reconocería que la dimensión laboral hoy está asociada a una dimensión de endeudamiento generalizado y masivo y no al hecho de que parar es bloquear el lugar, exactamente, el salario. Exactamente, exactamente. Por eso ahí me parece que es interesante pensar cómo la dimensión financiera, que en general la conceptualizamos o nos imaginamos como una dimensión totalmente abstracta y lejana, se puede pensar en dispositivos muy concretos, ¿no? Y sobre todo en dispositivos de lucha. Me parece que es ahí la cuestión. El cuarto punto que... Vos en algún momento decime el tiempo, ¿eh? El cuarto punto que me parecía que va vinculado a esto que decíamos recién es cómo estas economías populares justamente son campo de disputa para las finanzas y de alguna manera, a mí me parece también, para la teología, ¿no? Por eso lo vinculo también con la cuestión de la fe que hablaban antes. Por un lado, porque las finanzas son las primeras que reconocen que las subjetividades de estas que protagonizan estas economías populares no se pueden caracterizar como excluidas, marginales, es decir, como población superflua, como hay toda una bibliografía que está pensando, ¿no? Bueno, hay poblaciones superfluas que ya quedan por fuera del trabajo, ¿no? Hay algunos textos bastante interesantes que dicen, bueno, hoy el problema no es ser explotado, el problema es quedar fuera de la relación de explotación, ¿no? Y ser excluido directamente. Entonces, mucha bibliografía que está tratando de pensar eso y de decir, bueno, las poblaciones que quedan por fuera ya de la relación de explotación son la nuda vida, las poblaciones excedentes, superfluas, etcétera, etcétera. Me parece que con la cuestión de las finanzas nos permite otro punto de entrada, es decir, ojo, quedan fuera de la relación asalariada de explotación, pero no quedan fuera de la relación de explotación financiera, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el tipo de articulación ahí que tienen estas poblaciones en los dispositivos contemporáneos de explotación? ¿Todo esto que describís, sí, sería análogo a la crisis inmobiliaria del 2008 con, bueno, los créditos hipotecarios? ¿O? Tiene un punto de conexión importante porque, digamos, hay una dimensión, sobre todo con la cuestión de los derivados financieros, ¿no? Que son esos, ¿vieron? Esas deudas que se arman de pedacitos de deudas y que... tramos de deudas que se hacen irreconocibles y que a mí el punto me parece interesante para pensar ahí de los dispositivos financieros. Hay mucha bibliografía súper especializada, pero hay alguna en particular que piensa cómo esos derivados financieros, de alguna manera, lo que hacen es un intento, siempre ficticio, pero muy, digamos, real, podemos decir a la vez, de ponerle una medida matemática al riesgo, ¿no?
Y si lo decimos en otro lenguaje, en vez de medida matemática del riesgo, podríamos decir cómo se calcula la obediencia, ¿no? Es decir, en los derivados financieros, por esto mismo que les decía antes, lo que hay es, bueno, todas unas medidas súper complejas de índice de riesgo. Es decir, lo que se hace, dicen varios autores, es tratar de darle un cuerpo abstracto al riesgo, ¿no? Y a la vez, cuando se dan los estallidos de las famosas burbujas financieras, lo que se ve es que el cuerpo de ese riesgo no es abstracto, son las vidas bien concretas, ¿no? Sí, además, hace poquito volví a ver la película La Gran Apuesta, que Ajá. es una muy interesante explicación de lo que pasó en el 2008, uh-huh. una película bien de Hollywood con Brad Pitt y sus amigotes. Pero está buena, es más explicativa, además que El Lobo de Wall Street, ¿no? Tiene algo mucho más didáctico y artísticamente más interesante. Y en un momento me cayó la ficha, que yo no soy economista y no entiendo. Y sigo yo tampoco soy economista. De que en realidad no había sido un problema financiero solamente, había sido un problema de especulación inmobiliaria. Uh-huh. Yo dije, hay una diferencia entre estar negociando el hogar con el hogar de la gente, uh-huh. con esa fantasía, con esa cosa tan querida que es el techo sobre tu cabeza, uh-huh. y estar hablando solamente de una economía financiera. O sea, lo que pasó fue mucho más... más grave, más traumático, mm. y sobre todo más asustador ahora, viendo que llega a la presidencia un presidente que mm. ha estado ligado al negocio inmobiliario más que mm-hmm. a la especulación financiera. Mm-hmm. Quiere decir que ahí hay también un problema de consumo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, porque evidentemente el deseo del hogar es un deseo humano, pero evidentemente la manera en que se consume, en que se construye y se consume esa fantasía del hogar uh-huh. en Estados Unidos, ha tenido una consecuencia para todo el planeta. Okay. ¿No? ¿Cómo es que vive una persona en una casa de 5 habitaciones, con 5 aire acondicionado, 40 estufas? Es como si todos los recursos del mundo estuvieran yendo a cubrir finalmente esa fantasía, ¿no? Uh-huh. Del consumo del hogar, uh-huh. que es algo mucho más concreto que un número. Uh-huh. Pero a la vez eran números, porque eso estaba... Evidentemente, su dibujo abstracto eran los tramitos de la deuda que se iban comprando, como si uno estuviera timbeando, digamos, y le vendiera a alguien pedacitos de esa timba. Uh-huh. Con eso hace el negocio. Entonces uh-huh. se va volviendo una cosa medio artificial en torno a algo que es real. Uh-huh. Sí, esa relación permanente que ponen las finanzas entre capacidad de abstracción, ¿no? y real. Irreal, sí. Ahí el... El punto, digamos, que con un compañero también estamos tratando de pensar es, para vincularlo también a la pregunta sobre extractivismo, es si no se puede pensar el extractivismo bajo un concepto más amplio que el que suele circular en América Latina, que en general se asocia a un extractivismo de materias primas, ¿no? Y entonces dice, hay un proceso de reprimarización de las economías en América Latina y el extractivismo tiene que ver con volver como al paradigma de la economía extractiva de tipo colonial, donde América Latina vuelve a ser proveedora de materias primas. Sin negar que esa cuestión es muy evidente, ¿cómo poder conectar bajo la cuestión de las finanzas un paradigma ampliado de extractivismo donde se extrae también valor de estas poblaciones, que en general se suele decir son las poblaciones marginales, no trabajadoras, pero a las que, digamos, bajo estos dispositivos de deuda se extrae valor? Entonces me parece que pensar en una dimensión de extractivismo ampliado lo que nos permite es pensar una geografía concreta donde las finanzas se aterrizan. Por eso les digo que sería como ir contra la idea de que las finanzas son esos abstractos, ¿no? que están en el mercado, que están en las bolsas y que no sabemos bien cómo funciona, o que hay que tener cierto conocimiento experto para entender algo de las finanzas. Me parece que un análisis que nos permitiría entrar a la cuestión de las finanzas desde otro lugar es entender qué tipo de geografía específica produce el aterrizaje de las finanzas, ¿no? En esto que vos decías, de la crisis inmobiliaria y de la especulación del mercado inmobiliario informal. Por ejemplo, hoy en el conurbano uno de los mayores problemas es el mercado inmobiliario informal y legal en la toma de tierras, ¿no? que es un lugar de producción, además de nuevas violencias, voy a llegar a eso al final, ¿no? pero que es toda una dinámica financiera de los últimos 15 años. ¿No? E inmobiliaria. Es un mercado de especulación inmobiliaria completamente informal, ilegal, que no significa desregulado, solo que lo regulan otras fuerzas.
Y ahí entran otros niveles de violencia y otras formas de gestión de esa violencia. ¿El Estado ahí ni toca casi? Depende, porque por ejemplo, hay una compañía que estudia el efecto que tuvo el plan, ¿cómo se llama? El de loteo que proveía el Estado, que te daba un subsidio para el procrear, pero cómo a partir de ese plan, digamos, muchas intendencias venden terrenos fiscales a corporaciones inmobiliarias que son las que después revenden a los municipios esas mismas tierras para entrar en el plan procrear. Entonces hay un ensamblaje ahí bastante complicado entre los municipios, intendencias, corporaciones inmobiliarias, muchas de los propios intendentes, etc. O sea, todo se va, digamos, tejiendo de una manera donde las finanzas logran ser el código de articulación. El crecimiento del juego también fue como una cosa total que tuvo que ver con la captación de esa distribución, uh-huh, de planes, ¿no? Uh-huh. En algún sentido muy análogo, es interesante. Sí. Podría pensar que es algo muy diferente, pero no, bastante parecido. Porque son todo el tipo de economía ilegal-legal que empieza a intersectar y sobre todo que irriga flujo de efectivo, claro, en territorios, ¿no? Y que sobre todo articula fuerzas de seguridad estatales y paraestatales para el control de esos flujos, ¿no? Y ese es el último punto que me gustaría llegar, el tipo de violencia que produce esas economías en estos aterrizajes concretos. Entonces, el punto, me parece, para hacernos imágenes concretas de las finanzas es qué geografía específica producen, por un lado, ¿no? Para dejar de pensar como finanzas como puramente abstracto. El punto siguiente sería, bueno, qué tipo de subjetividad, y en particular subjetividad popular, funcionan, o se amalgaman o se ensamblan con estas finanzas que son capaces de reconocer, digamos, un código que permite traducir una heterogeneidad de formas laborales. Hoy vos vas a pedir un crédito y no te dicen de qué trabajas. Lo que importa es que vos lo tenés que pagar, cómo lo vas a pagar. Si en el medio vos haces 15 trabajos, algunos legales, otros ilegales, otros formales, otros informales, no es un problema de quién te endeuda. El problema es que vos pagues. Entonces, las finanzas, en este sentido, les digo que se convierte en el código de traducción de la multiplicidad realmente existente de formas de empleo, de trabajo, de changa, de trabajo en blanco, en negro. Es decir, las finanzas tienen una astucia de volverse un código que logra lidiar con la heterogeneidad. ¿Se entiende esta idea? Y eso me parece que es un punto bastante importante para pensar este aterrizaje concreto de las finanzas. Y el punto ahí, me parece, para volver, es cómo esta dimensión de extracción ampliada es siempre, de alguna manera, una forma de abstracción, cómo va implicando escaladas y formas de violencia cada vez más pesadas en los territorios y cómo está permanentemente en juego este pacto de obediencia futuro y esta posibilidad de desacato, ¿no? O de desobediencia. Lo pondría ahí. A mí hay una definición de Spinoza, del filósofo, que me gusta mucho, que él dice, lo teológico político es la inoculación de miedo en un tipo de racionalidad colectiva, ¿no? Entonces, sería el modo en el cual lo teológico político es siempre una forma de organizar el poder en la cual se parte de un desconocimiento de la potencia colectiva, ¿no? Y eso él le llama superstición. A mí me parece que el momento teológico de las finanzas es la superstición a la que nos obligan las finanzas, ¿no? Entonces las finanzas serían un momento, exactamente, serían un momento teológico del capital. En ese sentido que te obligan a un tipo de abstracción y a un tipo de superstición que siempre parece despojarte del poder colectivo, o sea, de lo que podés hacer. Porque le dan justamente esa idea de que el dinero, que es la máxima fantasía del dinero, de prima, el dinero se reproduce por sí mismo, ¿no? Entonces, ahí me parece interesante cómo las finanzas están jugando todo el tiempo con esta idea de producir un cuerpo abstracto del riesgo bajo la superstición que no sería otra cosa que despojar del conocimiento colectivo a las poblaciones, a lo popular. En Argentina hay un filósofo que a varios nos gusta mucho, se llamó León Rosichner, que también ha trabajado mucho justamente la cuestión de la abstracción y la moralización del cuerpo como momento originario o fundante del capitalismo y, por lo tanto, el tipo de intersección
y de relación de inherencia que tiene cristianismo y capitalismo, ¿no? Ahí me parece, de nuevo, son como autores, me parece, clave para pensar esta escena más teológica de la dominación del capital y en particular esta dimensión de la explotación financiera. Voy a ir más rápido, porque voy por las 6 y si no podríamos seguir. El punto 6, que me parece está muy vinculado a lo que veníamos conversando, es cómo pensar que esta dimensión de las finanzas da lugar a una especie de multiplicación de las figuras proletarias y no a la narrativa más generalizada de fin del trabajo, desproletarización. Es decir, que estaríamos frente a una nueva ola de producción de figuras proletarias, solo que estas figuras proletarias no son las imágenes que tenemos del trabajador. Exactamente, exactamente. Y esto también me parece que ahí el libro de Federici es fundamental para darnos como imágenes históricas de qué significan esos momentos clave de producción de nuevas figuras proletarias. El lugar de las mujeres, como ella lo analiza, es fundamental. Y me parece que esto también nos posibilita pensar en las poblaciones de América Latina, más allá de cómo se suele ir a esos lugares comunes de población marginal, población sobrante, población en exceso, ¿no? Que son toda esa fábula de, por ejemplo, que Arturo Escobar, este antropólogo colombiano muy bueno, él tiene un libro muy lindo que se llama La invención del tercer mundo, que dice, bueno, no existe la invención del tercer mundo si no se entiende cómo se produjo después de la Segunda Guerra toda una narrativa sobre el desarrollo, toda una narrativa sobre la pobreza, que está sustentado siempre en una fábula de poblaciones fracasadas. Hay poblaciones fracasadas que hay que desarrollar, que hay que sacar de la pobreza, etcétera, etcétera. Es decir, me parece que todo el tiempo hay que volver a cómo se intentan reeditar estas fábulas de las poblaciones fracasadas, ¿no? Y qué tipo de políticas habilitan una vez que se clasifica a ciertas poblaciones como poblaciones fallidas, fracasadas, marginales, excluidas, ¿no? Todo el lenguaje de la exclusión tiene ese problema y me parece que con lo que traía antes de inclusión por el consumo, pero también de lo que fue la discusión de la crisis en Argentina, me parece que más bien hay que pensar cómo hay una inclusión por exclusión, en todo caso, o cómo la exclusión es una forma de inclusión jerarquizada, que no es lo mismo, ¿no? Pero además que esas formas de exclusión o de inclusión jerarquizada suponen formas nuevas de explotación y no simplemente quedar afuera de la relación de explotación. Es decir, es ensanchar el concepto mismo de explotación o pensar la explotación más allá del paradigma salariado. Me parece que ese sería el punto. Punto 7 lo puedo pasar. Pero el otro punto que me parece interesante es cómo en estas economías también vemos permanentemente intentos de normalizarlas, es decir, de convertirlas en lugares donde se practican dispositivos de gubernamentalización, para decirlo en términos de Foucault, ¿no? Es decir, bueno, en la medida en que se dice son poblaciones marginales o son economías de subsistencia o son economías de pobreza, sobre ellas se proyecta una cantidad de procedimientos de gobierno, ¿no? Entonces, ahí me parece que es el punto problemático de desconectar estas economías con el momento de crisis y el momento insurreccional y todos los elementos, podríamos decir, antirracistas, anticoloniales, anticlasistas, que tuvieron como momento de irrupción política, ¿no? Entonces, dice, bueno, hoy hay para manejar una cantidad de territorios, para pacificar una cantidad de territorios, hay que contar con estas economías populares como una forma de mediación para llegar, ¿no?, a ciertas poblaciones o a ciertos sectores que si no, no se llega, ¿no? Después hay una cantidad de producción de categorías tremendas. La más conocida es la Nini, ¿no? La habrán escuchado, ni estudian ni trabajan, ¿no? Podríamos decir, ahí hay otra fábula de la población fracasada, ¿no? Bueno, ¿cómo se gobierna a esos que ni estudian ni trabajan? Es decir, todo se vuelve un problema de disciplina y de gobierno político sobre esos que supuestamente están excluidos o quedaron afuera. Entonces, ahí me parece que además se puede hacer como una genealogía de las formas en que la economía informal popular intenta ser codificada como economía de pobres o economía de mansedumbre o economía de sumisión o economía de subsistencia, ¿no? La,
parece que hay una paradigmática, por ahí le suena el nombre, es de un peruano que se llama Hernando de Soto, que en los años 80 escribió un libro muy famoso que se llama El Otro Sendero, y que justamente, Víctor lo conoce bien, lo que produce es una doctrina de cómo los pobres lo único que tienen es un deseo de propiedad, y que si se los reconoce pasan a ser pequeños propietarios, ¿no? Que el problema es dejar de ser paternalistas con los pobres, que no son más que capitalistas en potencia, que hay que reconocer. Es decir, hay una cantidad de producción doctrinaria, podríamos decir, para encorsetar estas economías informales y populares, que tiene que ver con desacoplarlas de este momento, digamos, más radical, más vinculado a los movimientos sociales, y que está todo el tiempo en tensión, ¿no? No es decir, ni la economía popular es el laboratorio de la subjetividad radicalizada, ni es a la vez la forma de dispositivo de gobierno sobre territorios marginales. Me parece que ahí está todo el tiempo la tensión, que es bastante interesante. Hay toda una posibilidad también de pensar la relación entre propiedad y derechos a partir de estas economías. Me parece que se puede hacer, pero no lo voy a hacer acá, con algunos textos de Marx, especialmente los textos periodísticos de Marx, cuando él está hablando sobre la cuestión de los bienes comunes, las desposesiones de los bienes comunes, y cómo para producir poblaciones proletarias primeras hay que producirlas como desposeídas, ¿no? Y toda la discusión sobre la formación de mercado de trabajo, que sería bien interesante, y sobre todo porque es en esos mismos textos donde Marx empieza a pensar la articulación que tiene esa producción de desposesión con la criminalización de esas poblaciones. Es decir, él va a decir, el delito se vuelve fuente de renta. Es decir, en la medida en que se puede, por ejemplo, castigar y criminalizar a quienes hacían uso de bienes comunes porque se les pasa a decir que son bienes de propiedad privada, es solamente la figura de la criminalización la que va imbricada a la producción de propiedad privada y, por lo tanto, a la producción de delito. Y por último, me parece un punto fundamental. Es la cuestión de la violencia. Gracias. Me parece que de estas economías también hay que poder pensar cómo son una serie de lugares que permiten cartografiar estas nuevas formas de violencia. Con algunos amigos y amigas hablamos desde hace años de la emergencia de una nueva conflictividad social, de un nuevo conflicto social, pero me parece que lo que se ve es cómo en la dimensión territorial específica de estas economías está esta tensión permanente de regulación entre estas fronteras que les decía, entre economía formal e informal, y sobre todo cuáles son las fuerzas que regulan esas fronteras, ¿no? Y ahí hay una especie de desdoblamiento del propio Estado en sus fuerzas políticas, en sus fuerzas judiciales y en sus fuerzas de seguridad, que todo el tiempo están implicadas en esa regulación, ¿no? De manera formal e informal, legal e ilegal, o estatal y paraestatal. Y eso me parece que da cuenta, digamos, de un cambio de paisaje también entre la época de la crisis del 2001 y los umbrales de violencia y lo que son hoy los umbrales de violencia en esos territorios, ¿no? Donde la disputa de negocio es muchísimo más alta. Mucho más grande, exactamente. Cambio de escala a nivel de los negocios que se disputan y, por lo tanto, cambio de escala a nivel de la violencia que se requiere para regular esos negocios. Eso me parece que en el mercado inmobiliario informal es clarísimo y es como una de las fuentes de conflictividad más evidente. Y es una violencia que también está articulada a esta mediación financiera de consumo, ¿no? Sobre todo porque, por un lado, no es lo mismo garantizar el derecho de propiedad en un barrio popular que en otro, ¿no? Es decir, este acceso al consumo implica, bueno, consumo de ciertos bienes, pero después, ¿cómo se garantiza, digamos, ese derecho de propiedad sobre el consumo? Es decir, ¿cómo garantizas en ciertos barrios que no te roben al interior de los propios barrios, ¿no? Entonces, eso abre como dinámicas de guerra civil dentro de los barrios. Y eso es muy fuerte porque los que regulan esa especie de guerra civil en los barrios son estas fuerzas legales y ilegales,
estatales y para las estatales, partes de los poderes judiciales locales con las barras bravas de fútbol, con el dealer de la zona. Es decir, ese tipo de ensamblaje, ¿no?, de violencia está digamos, totalmente vinculada a este tipo de economías. Por lo tanto, no se puede como tampoco tener ninguna idea ingenua de estas economías populares. Y el último punto que para terminar es también cómo es esta forma o esta escalada de violencia la que todo el tiempo también pone en tensión estos elementos que provienen del movimiento social, ¿no?, que por momentos quedan ingenuos frente al cambio de actores que regulan estas economías, ¿no? No es lo mismo la producción de un liderazgo, de una autoridad, de un movimiento social, cuando las formas de violencia son unas que cuando las formas de violencia son otras, ¿no? Y los medios y los recursos con los que cuentan esas organizaciones sociales o esos movimientos para lidiar o para hacer una construcción en un territorio determinado. Así que este tema de la violencia me parece que debe enhebrarse a esta cuestión de las finanzas, y ahí también la cuestión de las finanzas ligada al consumo me parece que pone en tensión toda esta cuestión de la explotación y a la vez de la inclusión, ¿no?, como en permanente tensión. Bueno, no sé si tiene algo que ver con el arte, pero ustedes dirán. Este domingo, el lunes, sin que vos pongas gente, tenés todo el tiempo. Admitime una cosa, ¿vos podés permitir como Estado este desorden que estaba con la feria? Bravo, te escucho y te veo. Seguro que algunos de ustedes la vieron, pero si no la vieron, está colgada entera en HD en YouTube por voluntad de su autor, y es sobre justamente la salada. Es una película, está buenísima, y además que los propios feriantes se la apropiaron, por supuesto la piratearon y la vendían ahí, como cuando venía alguien a preguntar qué es la feria, le regalaban la película de Julián. Así que es genial, porque a la vez, como Julián también es arquitecto, tiene la película toda la dimensión urbana arquitectónica de la feria, que es esa especie de montaje y desmontaje. Vieron que la feria se arma de noche y funciona de madrugada. Entonces, de día parece un terreno baldío en lo que eran las piletas de la salada, y de noche es realmente una ciudad. Uh-huh. Y entonces eso está muy bellamente demostrado en la película. Sí. Y todas las relaciones y las negociaciones. Sí. La complejidad. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Perdón, que si les quedó algo, no sé. Seguro que nos quedaron millones de dudas y preguntas. También. Vamos a juntar todo el material, no solo material que mencionamos hoy, sino que se pueda seguir sumando a esto para que se pueda bajar del sitio de móvil. Así que si nos das permiso, sí, luego lo podemos compartir.
así como otras cosas interesantes. Y bueno, cerramos acá. Gracias por venir y gracias a los que se quedaron todo el día. Gracias a Móvil. Muchas gracias.